Con las primeras tres de las cuecas, con la tonada de bienvenida, y por supuesto vamos a hacer a continuación un reconocimiento a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Queremos saludar e invitar adelante para que reciba un reconocimiento de parte del presidente del Centro Cultural Folclórico y de parte también de la tesorera de esta agrupación, al capitán de fragata, don Francisco Peñaranda Pedemonte, a quien invitamos por favor a que nos acompañe adelante en representación del jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, el capitán de fragata, señor José Francisco Peñaranda Pedemonte. Aquí le damos un fuerte aplauso también por acompañarnos y para saludar este día tan especial a quienes representan esta linda actividad del día 21 de mayo, junto con los folcloristas, junto con todo lo que es el desfile que hemos compartido el día de hoy. Ahí está, con un aplauso, este lindo trabajo que viene también de mano de este encargado de esta agrupación folclórica, de don Luis Sánchez, que se preocupa de los detalles más pequeños de esta linda actividad con este reconocimiento. Muchas gracias, capitana, muy amable. Invitamos también a quien nos acompañe adelante para recibir un testimonio de su presencia en esta actividad, al condestable mayor de la Armada, su oficial mayor, señor Alfredo Rubio Cornejo. Ahí está. Les recibimos con un aplauso, entonces, por favor. Le acompañamos al medio para que puedan hacer también una fotografía. Su oficial mayor, Alfredo Rubio Cornejo. Muchas gracias, muy amable. Nos vamos con tres cuecas más y enseguida vamos a hacer los reconocimientos también a los oficiales que nos acompañan en esta oportunidad. Tres cuecas y enseguida seguimos con los reconocimientos. El aplauso es para el grupo folclórico Quetrahue. Tu hazaña, el gran legado, fue del combate glorioso. Hoy es el murmullo del mar que nos recuerda al heroico. Prat, héroe inmortal, en las olas recordando, tu arenga aún se escucha y el viento está rememorando. Ha ha ha!
en el monte, en el murmullo del mar. El héroe por puro plan. Hoy vamos a recordar. Año tras año tú vives, ya se escucha tu voz. A lomo nace, y con la sal en mano, allá va que gran coraje. Ya se escucha tu voz. Tenemos agüita para los bailarines, para aquel Julio que desee, pase nomás. Está todo pagado, hijo. Máximo héroe. No, todo pagado. Escucho los comentarios. El valor de abnegación y su profesionalismo. El gran amor a la patria fue su estela. ¡Heroísmo, compadre! Capitán de fragata, don Arturo Brachacón, de la Esmeralda en Iquique, a héroe de la nación. ¡Vamos listando los pañuelos! ¡Y la palmita, man! El máximo de los en la sola. La pasión por la marina del capitán de fragata, que en el combate de Iquique, en la sola, se quedaba por comer. El sonoro Viva Chile aún se escucha en las olas, junto a la arenga de Prat, que el viento y el tiempo atesora.
a las parejas y a los que están hoy día participando de esta celebración tan maravillosa que tenemos en Valparaíso. Quienes nos acompañan, hay mucha gente alrededor que está preguntando. ¿Está? Compartir, se trata de homenajear a través de lo que es nuestra danza nacional y por supuesto a través del grupo folclórico Quetragüe. Vamos a saludar también porque queremos seguir reconociendo a quienes nos acompañan el día de hoy. Mientras mi compadre se saca el acordeón, cada vez le cuesta más sacarse el acordeón. Imagínense lo que cuesta poner el acordeón ahí, a medida que va pasando las cuecas. Queremos invitar por favor a quien nos acompañe adelante al jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Infantería de Marina, capitán de navío Infante Marina, don Fernando Dieter Fuello. Espero haberlo dicho bien, ¿ah? Perfecto, por favor le invitamos porque don Luis Sánchez de Quetragüe, junto a Angélica, que es también parte de la directiva de los fundadores de esta organización.